voy a seguir, ¿no? Preguntando por Gustavo. Entonces, en ese habeas corpus, pedí a la iglesia que me contestara qué había hecho por mi hijo. A todo esto le pedí a Milagri, ese que ayer salió todo rondo, que él no, porque además lo convocan porque se enriqueció, pero no porque torturó, mató y desapareció gente. Es otra cosa que está al revés de la realidad. Y lo otro era el Ministerio de Defensa. Cuando estamos en la audiencia, viene muy orondo este Calcedo, este que salió en la conferencia de prensa, que ahora es el presidente de la conferencia episcopal. Arancedo, yo digo porque está cansado, mi hijo. Bueno, Arancedo, aparece ahí cariñoso, señora, cariñoso, y traía una carpeta a la mano. Cuando estábamos delante del juez, abre la carpeta y me dice, acá está lo que tenemos en la iglesia sobre Gustavo. Era la misma declaración, una copia de la carta que yo llevé en el año 77 al episcopado para que hicieran algo por mi hijo que estaba desaparecido. O sea, lo que ellos nos van a mostrar va a ser todas las cartas, miles y miles de cartas que nosotros llevamos y que ellos, sí, cumpliendo con su deber cristiano, las mandaron a Roma, ¿no? Entonces, en Roma hay una copia, la otra copia la tienen ellos y la otra tenemos nosotros. Y es lo mismo. ¿Qué hicieron por nuestros hijos e hijas? Pero hay una cosa que no se van a poder librar. Es que la iglesia hizo puente a través de las monjas para entregar los bebés apropiados de sus madres cautivas embarazadas a familias de militares, policías, empresarios. Eso no van a poder negar que lo tienen. Vamos a ver el camino que tenemos que hacer. Y lo otro, no hay que permitir que ellos quieran que vayamos familiar por familiar a hacer esas colas que hicimos cuando empezó la dictadura cívico-militar, religiosa y económica. Cada día le agrego algo más, ¿no? Por si se olvidan de algo. Y ellos tienen que dar la publicidad al pueblo, porque nuestros desaparecidos son del pueblo, hombres y mujeres, no son de cada familiar para ir otra vez a hacer la cola que hacíamos. Tienen que dar una información pública y abierta. No se van a salvar. Ellos se creen ahora, qué bueno es Bergoglio. Les voy a contar una escenita con Bergoglio. Y después me tengo que ir si no me van a matar. Cuando se murió Monseñor Nova, se hizo el velatorio ahí en la catedral de Quilmes. Entonces yo fui, le puse un pañuelito nuestro arriba del cajón. Él estaba en una habitación contigua, pero ahí nomás abierto, poniéndose el disfraz para hacer el responso. Entonces me dice, señora, cuando yo me muera, ¿usted me va a hacer un honor así? Ah, le dije, tiene mucho tiempo para ganárselo. Chao. Así que ahí se quedó. Ahora querrá creer que se lo está ganando. No. Esto no es lo que nosotros queremos. Ellos se sentaban una vez por semana a almorzar con la junta militar. Macera jugaba al tenis con Pío Laghi también todas las semanas. ¿Qué hablaban cuando se reunían? ¿De qué hablaban? ¿Les llevaba la angustia de miles de madres, padres, familiares que íbamos a golpear la puerta del episcopado? Entonces, eso es lo que ellos tienen que responder. No decir que tienen tantos papeles, además, dice todas las cartas de los familiares, pero ¿qué hicieron con las cartas de los familiares? Así que yo creo que hay que estar atentos y de cada uno desde donde pueda responderles que ellos tienen que dar la respuesta pública.
Creo que ahora esta semana, porque nos agarró así, que todavía no nos habíamos reunido los organismos, pero en el primer momento uno, como es educado, dice, ah, se abrieron los archivos, bienvenida a la noticia. Entonces lo único pusieron en los diarios. Todo lo demás, esto que yo conté, no lo pusieron los diarios, pusieron que bueno, bienvenida a la noticia. Entonces eso no tiene perdón y no nos vamos a reconciliar, seguramente. Estoy segura que ninguno de los que estamos acá nos vamos ni a perdonar, ni a reconciliarnos, ni a olvidar. Entonces bueno, entonces yo me quiero ir diciendo lo nuestro. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. Venceremos.